Los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Buenas noches, señoras y señores. Soy Florencia Zabaleta, soy actriz y junto a mi colega, el señor Horacio Camandule, les damos la bienvenida a la segunda edición de los Premios TAL. Buenas noches, Florencia. Buenas noches. Es un placer compartir esta noche contigo. Gracias, Horacio. Ojalá sea un placer para todos ustedes también. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esta premiación tiene como objetivo promover y reconocer la producción de calidad de las televisoras públicas y culturales de América Latina. Es una noche para celebrar nuestra forma original y creativa de contar historias y de inventar nuestras propias fábulas. Dimos comienzo a esta ceremonia homenajeando a un gran contador de historias, el escritor colombiano Gabriel García Márquez, quien falleció este año dejando sin habla a América Latina y al mundo entero. Gabo, como se le llamaba cariñosamente, escribió una vez que la vida no es lo que vivimos, sino lo que la gente recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y nuestras televisoras de servicio público tienen mucho que ver con eso, con la construcción y la preservación de nuestra memoria, con la creación de nuestras propias narrativas. Queremos construir y contar historias que sean el reflejo de lo que somos, que nos inspiren y transformen una forma de América Latina que siga rompiendo sus años de soledad. Es así que TAL, junto a Doc Montevideo, promueve esta premiación y cree en esta utopía de la que habla García Márquez, y cree que podemos construirla juntos. Bien, esta es una noche de fiesta, también es un espacio para intercambiar, para encontrarnos con nuestros vecinos, para celebrar un proyecto de cooperación y para conocernos más y mejor. También queremos incluir a todos los que participaron en la votación de los premios vía internet y a los que nos siguen en casa, ya que te cuento que esta programación, esta premiación está siendo transmitida a través de la web de TAL, Ver a Más y los portadores de las televisoras asociadas a TAL. Los premios TAL son presentados por TV Ciudad, con el apoyo del Banco Mundial, UTE, Autores en Vivo, Sociedad Uruguaya de Actores, el Instituto del Cine y Audiovisual de Uruguay, CAU, Locaciones Montevideanas, RECAM, TAJAM y Musiteli. Vivimos en un continente vibrante, fuerte, plural, y toda esta diversidad ha sido trasladada a la televisión con mucha originalidad y mucha competencia por los canales de interés público que se han inscrito en los premios.
Este año tuvimos 202 contenidos de 25 canales de toda la región. Esto va creciendo año a año y es una señal de efervescencia de nuestras televisoras y también este premio se va consolidando, parece que vino para quedarse. Bueno, muy bien, que así sea. Les cuento que en esta edición de Premios Tal vamos a tener 8 categorías y 2 premios especiales. La elección del ganador de cada una de estas categorías se realizó mediante los votos de 3 prestigiosos jurados sumados a la votación del público que lo siguió a través de la fanpage de Tal. Comenzamos entonces con la premiación. Vamos con la primera categoría, que es producción de microprogramas. En esta categoría participan contenidos de todo género. El jurado responsable de la elección de la mejor producción de microprograma está integrado por Ilo von Seckendorf, curadora del Festival Alemán Doc Leipzig. Hilton Lacerda, cineasta brasileño. José Rodríguez, gerente del Departamento Documental del Tribeca Film Institute de Estados Unidos. Muy bien, aquí tenemos producciones muy interesantes y variadas. Animaciones que nos presentan el mágico mundo de los escritores locales. Que estimulan la imaginación de los niños y que también rescatan historias del valor de las historias vividas por nuestros adultos mayores. Programas que reflexionan sobre el cine de género, sobre los oficios artesanales y el trabajo de los artistas. Son 5 producciones que vinieron de Argentina, Colombia, Ecuador y México. Las vemos. El tío de mi marido nació en Cañar. Usaba poncho y sombrero. Y como era alto y grueso, ¿qué podré hacer con este rojo corazón? Preguntó la princesa a su asistente. El amor por hacer cine de terror en realidad viene de la mano de 2 directores que son Peter Jackson y su primo. Era como en las películas, que eran camiones de guerra. Yo ya tenía miedo. Muy bien, bueno, vamos a hacer entrega del primer premio. Bueno. El premio Tal 2014 va para... Bueno... Microprograma, Cuentos de Viejos, Señal Colombia, Colombia. Me hacía pensar que era como en las películas, que eran camiones de guerra. Yo ya tenía miedo. Alguien dijo, traen a soldados del campo de guerra para liberar a su familia porque hay una ley para los ex-soldados. Mi papá no estaba. Bueno, empezamos. queremos agradecer muchísimo este reconocimiento a la televisión pública y sobre todo a los formatos de innovación y transmedia a través de este premio. Cuentos de Viejos es una coproducción de Señal Colombia, la Casa Colombiana Hierro de Animación y la Casa Catalana, pero realmente con espíritu argentino, Piaggio de Mattei. Es una manera de entablar diálogo entre generaciones, entre que los viejos nos cuenten esas historias que pasan a veces desapercibidas y que nos hacen ver que ellos también fueron jóvenes, también fueron niños y también se movieron por el amor, por la pasión, por la aventura. No queda nada más que agradecer. No sé si quieres decir algo, Gerson. Claro que sí. Y este premio, por supuesto, es para todos los creativos y todo el equipo del canal Señal Colombia y nuestros coproductores, Hierro y Piaggio, que se esforzaron muchas horas por hacer un producto como el que ustedes ahora ya conocen. Un abrazo para ellos. Muchas gracias. Bien, qué lindo. La siguiente categoría a ser premiada es producción educativa. Este año, dada la cantidad y la calidad de los programas recibidos, se ha decidido sumarle un nuevo premio.
Esto es para resaltar el papel de la producción de contenidos para niños. Así que los programas hechos para nuestros niños y niñas van a tener un premio aparte. Muy bien, entonces a continuación vamos a hacer entrega de dos estatuillas. Uh-huh. Una para la mejor producción educativa y otra para la mejor producción educativa infantil. El jurado encargado de calificar la categoría de producción educativa está compuesto por Belén Igarzábal, docente e investigadora argentina. Marcos Nisti, brasileño, fundador de María Farinha Films, perdón, y vicepresidente del Instituto Alana. Fernando Acuña, director ejecutivo de Acción Audiovisual, chileno. Una campaña de incentivo a la lectura. Un viaje a través de los sabores de México. Un documental sobre un modelo pionero de educación. Un chapuzón en la vida del escritor y antropólogo Darcy Ribeiro. Y un concurso que propone una confrontación de ideas y argumentos. Muy bien, esas son las propuestas de los programas de la competencia en la categoría producción educativa. Lo vemos. Permanece desnuda, torturada. Nada. Por los mosquitos. La cocina es un elemento esencial de la identidad cultural del país. Cuando uno está... Voy a debatir sobre las redes sociales. Una alegría enorme de ir para la escuela, ¿no? Eso era una cosa que yo lembro que chocaba a mi familia. 1964. Yo era el segundo hombre del gobierno. Del gobierno de Jean. Yo era el chefe de la Casa Civil. Muy bien. Y el premio TAL 2014 va para... Convénceme si puedes, Canal 13, Colombia. Cuando uno está en oposición, no significa que es un no. Hay un argumento que no ha sido tocado acá. Ellos no fueron capaces de rebatir nuestros argumentos. Voy a ser muy dura, así que voy a ser muy exigente. Posiblemente mi posición sea la más ladrilluda de todas. Es la de verificar que las herramientas del debate se cumplan. No puedo ser una a favor ni en contra, entonces hay que definirlo. Ellos dijeron esto. O sea, que el concepto de masculinidad clásica no existe como tal. Bienvenidos a Convénceme si puedes. Bueno, pues yo escribí lo que iba a decir porque no quería correr riesgos. Este premio es para Canal 13, La Juana Producciones, su director Marino Aguado, Simona, su presentadora, el gran jurado y todo el talento de producción. Gracias a Elena Rodríguez, el gerente de Canal 13, por apoyar el talento colombiano. Este proyecto está creado para incentivar el debate sano entre los jóvenes, la argumentación de ideas por encima de la violencia, y eso es muy importante en Colombia. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Viva la televisión pública Latinoamérica, la televisión pública colombiana. Muchas gracias. Bueno, viene bastante chévere la noche, ¿no? Continuamos, vamos por el tercer premio. Contribuir a la formación de adultos y de niños es uno de los principales retos de las televisoras de servicio público en todo el mundo. Ser culto para ser libre, decía el poeta José Martí. Y afortunadamente las emisoras de nuestro continente están comprometidas en promover el pensamiento crítico y en contribuir a la formación de los ciudadanos desde sus primeros años de vida. Los miembros del jurado responsable de la elección del ganador en la categoría Producción Educativa Infantil son Gustavo Domínguez, realizador mexicano. Laurindo Lalo Leal, brasileño, profesor, sociólogo y periodista. Ignacio Hernáiz, argentino, director de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos en Uruguay. Producciones entretenidas que estimulan la creatividad de nuestros niños y niñas, programas que los involucran en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales, que tratan de dar cuenta de lo que sucede en nuestra vida, en el día a día. Invitándonos a realizar aventuras junto a exploradores, científicos, personalidades de la cultura y, ¿por qué no?,
también con extraterrestres que visitan nuestra Tierra. Los vemos. Como si fuéramos científicos, científicos. El asombroso mundo de Samba. El mundo animal de Max Rodríguez. Un desastre que es toda una aventura. Acho que muita coisa boa vai acontecer aqui na Terra. Bueno, y el premio TAL 2014 va para... El asombroso mundo de Samba. Paca Paca, Argentina. Y este, niños, es un autorretrato de la pintora mexicana Frida Kahlo. Frida Kahlo pintó muchísimos autorretratos. Vamos, chicos, síganme todos juntitos, no se separen. Autorretrato con chango y loro. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Au! ¡Oh! ¡Frida Kahlo! Oh. El asombroso mundo de Samba. El asombroso mundo de Samba es tal vez una de las iniciativas audiovisuales más originales que desde la televisión pública se pudieron ver. Creemos que es un modo original, es un modo nuevo y es un modo divertido de poder contar y enseñar la historia argentina. Así que le agradecemos a TAL por esta premiación. Y también en la casa productora El Perro en la Luna, que ellos son los verdaderos portadores del talento. Yo quiero decir que le agradecemos a Samba que hoy los niños y niñas de la Argentina pueden acercarse a la historia de otra manera y que Samba ha logrado que ese personaje llegue de una manera inigualable. Y no solo... Samba está en Paca Paca, sino que también ha podido trascender la pantalla y se convirtió en un parque en Tecnópolis y también en dos musicales que son asombrosos, como todo lo que hace Samba y todos los personajes. También quiero agradecer a la casa productora El Perro en la Luna, a Sebastián Miñona, a todo el equipo y a quienes desde Paca Paca también ponen mucho empeño en hacer una televisión educativa, infantil, que renueve la televisión pública de América Latina. Muchísimas gracias. Bueno, lindo, lindo realmente. Bueno, esta noche, decíamos, es una noche de encuentro, de intercambio con nuestros vecinos, de celebración, y también es una noche de música. De boleros, de rumba, de ranchera... De la mano de este conjunto vocal e instrumental, los invitamos a disfrutar del Cuarteto del Amor. Llamada Por Siempre. Yeah.
razones de amarte por siempre. Atraviesan la puerta del destino. Atraviesa la puerta del destino, cae gotas de rocío, atraviesa la puerta del destino. Como el cuarteto del amor va por todas las calles del mundo, enamorando los corazones en cada una de las esquinas, cantando serenatas en los balcones. Qué lástima que no tenemos gente en los balcones el día de hoy. Pero cantaremos una serenata. Esta canción, hermosísima melodía, es dedicada especialmente para la señorita que está sacando en este momento la foto. Señorita, esta canción es para usted, de parte del cuarteto del amor. En este maravilloso evento para usted, señorita. Quizás del caballero que tiene al lado. Bueno, muy bien. Esta canción es para usted y es llamada... Usted. Señorita, dígame algo que me inquieta saber. ¿Cómo es su nombre de pila? Usted es la culpable de todas mis angustias, Claudia de mi alma, y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes, usted lo sabe, y amargos desencantos. Su amor, Claudia, es como un grito, ay, que llevo aquí en el alma. Aquí, Claudia, directamente, en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de tus bellísimos ojos, señorita. Ay, juguete de tu amor. Vos sabés, hermano, que Claudia juega con mis penas. Es un disparate. Con mis sentimientos. Y es lo único que tengo. Su amor es mi esperanza, mi última esperanza. Comprenda de una vez. Ay, Claudia. Usted me desespera. Y anda la vida fiera por vencer el miedo de besarla a usted. Me
permite sumarlo, por favor. Y hasta la vida tierra por vencer el miedo blanco de besarla. Exactamente. A usted. Agradecemos a la gente de los premios Tal que nos ha invitado tan amablemente a esta hermosísima celebración. Felicidades para todos, para toda la gente que ha participado en esto, que es precioso. Este es el Cuarteto del Amor y lo pueden encontrar en todas las calles del mundo, cantando en todos los barrios de todas las ciudades, de todo el mundo y del Uruguay. Este es el Melón Melocotón para todos. ¡Vamos! Una guarida, bailando hasta que se coge un melón y se toma su bebida. Melón, 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 melón. Bailando se detiene un pelotón, una luz, una estampida. Ay, bailando también se come un melón y se toma su bebida. Melón, 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 botón. Yo tengo una chocita para ti, melón, 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 botón. Yo tengo una chocita para ti. Pequeña lucecita de color, alumbrando la mañana. Hermosa primavera, su montón, traspasar a la esperanza. Melón, 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 botón. Yo tengo una chocita para ti. Voy a presentar entonces a los miembros del Cuarteto del Amor que han enamorado esta noche aquí en el Solís. Aquí tenemos con la mirada enamorada al pibe Sepúlveda. Adelante, mi hermano, y un gran aplauso para él. Tenemos al maestro Sensei del Paraguay, a Benito Alba, del clarinete. Con la sonrisa de oro, el rubio, el Casa. ¡Grande! Y con mucho respeto y con mucho amor, yo soy el búlgaro Lázaro, en la maraca y el doctor, con la galera. Y este es el Cuarteto del Amor. Tengo el enorme placer de presentarles, recién llegado de la República Argentina, a Pablo Camaití, periodista, conductor, productor. Le damos la bienvenida. Bienvenida, Pablo. Muy buenas noches, Horacio. Muchas gracias. Muchas gracias a los premios TAL por confiarme, por darme esta posibilidad de compartir con ustedes esta noche en este lugar, además, tan increíble. No sé si todos ustedes lo saben, los uruguayos, por supuesto, pero todos tenemos que estar tan terriblemente orgullosos de este teatro maravilloso, que tiene más de 100 años. Han pasado aquí todos los grandes artistas de nuestro tiempo. Y encima, para compartir esta noche de las televisiones de Latinoamérica, de esta posibilidad de premiar la calidad que hemos alcanzado con las televisiones públicas en este tiempo, que es realmente maravillosa. Los felicito mucho y les agradezco poder compartir este espacio con ustedes. Muy bien, gracias. Bienvenido. Es un placer tenerte aquí. Les contamos que los canales de la red TAL trabajan para descubrir y promover una América Latina profunda que reconozca el valor de sus propias miradas, miradas diversas
y singulares, una riqueza cultural que se expresa en las diferentes voces de nuestros pueblos. Y en los últimos años, una apuesta de producción muy importante de TAL ha sido justamente coordinar coproducciones entre distintos países de nuestra región, y a partir de ahora se suman también las otras regiones del mundo. Bueno, este año el Mundial llegó a nuestro continente, ¿verdad? Muy bien, llegó. Hermano argentino. No quiero meterme aquí en rivalidad. Una semifinal no está mal, quiero decir. Bueno, muchas gracias. Los latinoamericanos se lucieron en las canchas brasileñas. Sí. Bien, bien Colombia también. Para celebrar este encuentro, TAL creó la serie Colores del Fútbol, una coproducción internacional entre América, Europa y Asia. La vemos. Queremos, si se puede. Realmente, hemos tenido el Mundial en casa, ¿eh? Qué alegría, y bueno, este aporte también de las televisiones públicas. Avanzamos nosotros con los premios, es el momento ahora de premiar a la mejor producción de serie. Los jurados que han sido invitados para votar son Manuel Pérez Estremera, director de TVE de España. Mauricio Bonet, cineasta colombiano. Y Magdalena Acosta, ex directora general de la Cinemateca de México. Aquí podremos ver los festivales de arte independiente en Chile. Las comidas de los domingos en diferentes familias montevideanas. Uno de los astilleros más grandes de América Latina. Los modos de vida de los brasileños. Y una ciudad imaginaria donde los niños reflexionan sobre la discriminación y la tolerancia. Las series nominadas en esta terna de los premios TAL 2014 son diferentes en temática y formato. Y es un buen ejemplo realmente de la diversidad que permea a nuestras televisoras. Festivales de las artes independientes que se desarrollan en nuestro país. El domingo como que es el día, de ese día. Está pronto. Ahí sacamos la mejor publicidad. A solo 5 minutos del obelisco se encuentra uno de los astilleros más grandes de Sudamérica. El senso común siempre dice que las casas indígenas son todas iguales. Hay que aprender a tratarnos a todos igual, pero no importa que tengas más cosas o menos cosas. Bueno, hay algunas personas ansiosas y nerviosas ahora en este momento. Siempre quise estar acá y demorar esta situación. Te sentís como poderoso, ¿no? Sí, me están esperando. Igual podemos charlar. Hablemos del Mundial, por ejemplo. El ganador del premio TAL 2014 a la producción de series es... Bueno, ahora lo estiró. La boligoma. Habitar. CSIC TV de Brasil. Brasil. O senso comum sempre diz que as casas indígenas são todas iguais. Ledo engano, né? Cada casa dessa é uma representação de como essas culturas se veem dentro do ambiente. Thank you.
Boa noite. O Sesc TV é um canal brasileiro, é uma emissora, é um canal de televisão privado, mas que não tem uma atuação comercial. É um canal que trabalha totalmente com produção independente, e esta é uma estratégia de produção que tem a ver com o privilégio da diversidade cultural. Cultura e diversidade são conceitos que não podem andar separados. E é o caso da série Habitar, dirigida pelo Paulo Marcum e pelo Sérgio Rosenblit, que estão aqui. E parabéns e muito obrigado a todos. Bueno, pido desculpas por portuñol. Voy a intentar hacerlo bien. Tenemos mucha gratitud a Sesc TV, que en verdad asegura para los productores independientes libertad y plata. Y las dos cosas son muy importantes. Tenemos que agradecer a las personas que abrieron las puertas de sus casas en más de 20 lugares en Brasil. Viajamos 18 mil kilómetros, solamente 3 personas en viaje, Sergio, yo y mi hijo, João, y agradecer a la equipe que hizo posible hacernos esto. Es un gran placer para mí, que trabajé por mucho tiempo en televisión pública, estar acá como productor independiente. Sí, mi portuñol es bien peor. Entonces, yo voy a pulparlos de oír. Yo voy a agradecer al premio. Para mí es un grande placer poder estar en América Latina y partilhar un poco de la cultura de Brasil con todos los otros países. Y decir que nosotros gustamos mucho de mostrar también los buenos aspectos de nuestro país y de todas las personas que encontramos por ahí. Muchas gracias. Muy bien. Estamos produciendo para una audiencia participativa que opina, que se posiciona, que influye y se siente parte de nuestra programación. Nuestras televisoras trabajan para fortalecer y crear nuevas formas de diálogo con su público. En esta próxima categoría participan distintos proyectos interactivos. Presentamos al jurado encargado de definir junto al público quién es el ganador de la categoría Producción Interactiva. Michelle Van Beusekom, directora de programación en inglés del National Film Board of Canada. Juliano Yaradia, especialista brasilero de estrategia en comunicación y nuevos contenidos para TV, web y móvil. Alexander Netic, responsable por proyectos web en el canal Arte France. Aquí tendremos 30 años de democracia argentina. El cine como intérprete de la vida. Los recuerdos de nuestros ancianos. Y el espectador, asumiendo el papel del director del programa. El diario de un alienígena que visita la Tierra. Los videos de esta categoría traen abordajes muy diversos, pero tienen una propuesta en común, y es interactuar con los espectadores. 30 años, 30 acontecimientos que marcaron la vida de los argentinos. Tem uma dimensão explícita de investigação das perversões, né? Ah, Jorge Eliezer Caetano. Fazia pensar que era como las películas. Hoy tenemos 56 propuestas. De ellas, vamos a escoger la mejor. E agora, quero me dedicar a minha pesquisa aqui na Terra. Y el premio TAL 2014 a mejor producción interactiva es 30 años de democracia, Canal Encuentro, Argentina. 30 años. 30 acontecimientos que marcaron la vida de los argentinos.
hitos de la democracia, hechos sociales, políticos, económicos y culturales. Hechos públicos que se entremezclan con las vidas privadas. Hace 30 años volví a la democracia y el país se conmocionó. También lo hizo el cine argentino, que vivió una edad de oro. Las películas de esa época reflejan mejor que nada el clima que se vivía y el drama de un país que dejaba atrás una dictadura feroz. Bueno, muchas gracias. Este premio nos pone en un lugar de desafío. Es una alegría porque hace un año aproximadamente empezamos a pensar en proyectos interactivos. Quien está acá a mi lado fue una de las promotoras de este camino. Y bueno, cuando nos pusimos a pensar en cómo hacer un relato sobre la democracia, pensábamos que ese era un concepto que no se podía cerrar y que la mejor manera de hacer un proyecto sobre democracia era un proyecto participativo, interactivo, donde los ciudadanos tengan voz y acción y producción. Y bueno, así surgió este interactivo de 30 años de democracia. Muchas gracias al jurado, muchas gracias a la red TAL y bueno, Natalie. No, también quería agradecer al Doc Montevideo que viene fomentando la producción interactiva y la relación de estos nuevos formatos con las televisiones públicas argentinas. En nuestro caso fue un gran incentivo ver todo lo que venía pasando, así que bueno, ojalá que continúen esas iniciativas por muchos años más. Bueno, y a todo el equipo que trabajó en esta producción de Canal Encuentro. Muchísimas gracias. Buenas noches, Pablo. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, Florencia. ¿Cómo te ha tratado Uruguay? Increíblemente. Me encanta venir a Uruguay. ¿A quién no le gusta venir a Uruguay? Por favor. Eso es hermoso. A nosotros nos gusta vivir acá y a los demás les gusta venir. Me encanta. Sí, es lógico. Bueno, seguimos con la premiación. En esta categoría participan programas que han realizado una propuesta innovadora en cualquier aspecto, tanto por su formato, por su narrativa, por su estética o por su temática. El jurado encargado de evaluar esta categoría está compuesto por Daniel Corro, chileno, editor general de plataformas digitales de TVN. Ricardo Mucci, brasileño, productor. Daniel Argente, coordinador de la licenciatura en Arte Digital y Electrónico de la Universidad de la República del Uruguay. La valoración de los cuentos de nuestros mayores de edad. La obra y la trayectoria del historiador Osvaldo Bayer. El papel de los jóvenes en la política. El contacto de los telespectadores con actores, directores y críticos de arte. Y 24 horas de programación realizada por los ciudadanos. No me digas, Pablo, que estás nervioso. Sí, quiero decir, estoy muy nervioso, Florencia. Como les decía, me da mucho orgullo participar de esto, pero sobre todo porque también formo parte de esta familia de la industria audiovisual. Y tengo un programa aquí nominado que he producido y dirigido, así que estoy muy nervioso. Bueno, mucha suerte. Desde ya te digo que todos los programas resultaron ser producciones muy innovadoras. Los vemos. Yo no quería escribir libros para academicistas, sino realmente para toda la población lectora. Helmet, gigante. Acordó, tropezó y volvió a dormir. Sean todos ellos y ustedes bienvenidos. Esto es Primer Acto. Comenzamos. Esta categoría, producción innovadora, es presentada por UTE. Somos jóvenes. Somos viejos y hasta los que aún no hemos nacido. Somos amigos del viento, amigos del agua, amigos del sol. Somos la energía que une, la que avanza, la energía que nos hace libres. Somos todos. Somos UTE, la energía que nos une.
Antes de abrir el sobre, vamos a invitar al señor Michel Bisillac a que suba al escenario para entregar el premio al ganador de esta categoría. Buenas noches, bienvenido. El premio TAL 2014 es para... Cuentos de viejos, Señal Colombia, Colombia. Parece que me perseguía como la imagen de la muerte, pero yo no entendía lo que significaba el luto, ni qué significaba en ningún momento cuando alguien moría. Recuerdo cuando el abuelito murió y de él tengo los mejores recuerdos, e igualmente de sus hijas, o sea, de las tías, porque yo viví con ellas. Muchas gracias. Bueno, este proyecto, sin lugar a dudas, es uno de los que más satisfacciones ha generado tanto para la televisión pública de Colombia, el sistema de medios públicos Señal Colombia y el canal Señal Colombia. Quisiera mencionar a los cuatro adultos contemporáneos y no viejos que tuvieron la gran idea innovadora de esta plataforma Transmedia, que a su vez es un programa de televisión. Ellos son Laura Piallo, argentina, Marcelo de Mattei, argentino, Carlos Smith, colombiano, de la misma tierra del Pío Valderrama, lo digo aquí en Uruguay, y Ana Ferrer, catalana. Ellos cuatro creyeron que en los viejos, en nuestras historias, había un potencial inmenso de recopilación de la memoria oral de los países y también quisieron llevar eso a la televisión a través de unas técnicas de animación absolutamente hermosas que han sido valoradas en los mejores festivales del mundo. Pero más allá de eso, lo importante es que estos viejos y estas voces tomaron un nuevo impulso y una nueva vida a través del diálogo con las nuevas generaciones. Y aunque suene contradictorio, este proyecto innovador no hubiese sido posible sin nuestros viejos. Entonces, para nuestros viejos, un gran abrazo y no voy a desaprovechar la oportunidad para darle un abrazo a mis viejos. Gracias. Bueno, mi participación ha llegado hasta aquí. Quiero aclarar que era de guión, no es que me bajo ahora porque estoy enojado y angustiado. Te quedaste triste y te vas. Ni me voy. No, estaba de guión que yo llegué hasta acá. Les agradezco mucho por compartir esta noche. Felicitaciones por todo este trabajo. Nos vemos en el brindis, por supuesto. Esto sigue. ¿Por qué? Porque volvemos con la buena música. Es el momento de presentarles a un gran cantante y guitarrista. Él es el vocalista de la Triple Nelson. Nos vamos a deleitar con Cristian Cari. Buenas noches, ¿qué tal? Un gustazo estar acá, espero que, bueno, que disfruten de estas canciones. Voy a tocar unas canciones propias. La primera se llama Verde. Hacerse piedra, ojos tiesos gritan por tocar la realidad de otra manera. El silencio da un suspiro para que te detengas, y entre tanta nube no distingo, se hace invisible ante mí la luz del día. Un sonido se hace lejos para que no te pierdas, para que
que no te pierdas. Yo te espero mientras tanto, sueño mientras espanto este infierno. Penumbras me hago nada y revivo sueños bastardos, y esa sombra no me suelta el frío dentro de mí, una espina se clavó en mi vena, un sonido se hace lejos para que no te pierdas. Para que no te pierdas, yo te espero mientras tanto, sueño mientras espanto este infierno. Un sonido se hace lejos para que no te pierdas. Para que no te pierdas, yo te espero mientras tanto, sueño mientras espanto este infierno. Y entre tanta nube no distingo, se hace invisible ante mí la luz del día, todas esas luces que se alejan descansan sobre mí, duermen en mi espalda. Duermen en mi espalda, duermen en mi espalda, duermen en mi espalda, duermen en mi espalda. La siguiente canción se llama Para Abrazarte, es para uno de mis tres hijos, para Pía, para mi hija del medio. Llevo tus manos en mi alma, como si estuviera siempre. Veo tu sonrisa y me derrito. No entiendo por qué a vos, no entiendo, no, no, no. Tus besos en mi baúl de sueños, tus ojos dan más vida en mí. Con solo mirarte te amo, no entiendo por qué a vos, no entiendo. Alguien te cambió de estación y por suerte estoy yo. Abrazarte y vos a mí. Nada va a alejarme de tu tiempo. Nadie es libre en su vivir. Algo me dice que vas a salir al bien. Lleva tu alma y alguien te cambió de estación y por suerte estoy yo para abrazarte y vos a mí, para abrazarte y vos a mí, y vos a mí, vos.
suerte estoy yo para abrazarte y vos a mí para abrazarte y vos a mí para abrazarte para abrazarte y alguien te cambió de estación y por suerte estoy yo para abrazarte y vos a mí para abrazarte y vos a mí para abrazarte, para abrazarte. Y alguien te cambió de estación. Muchísimas gracias por abrazarte. Y esta última canción que voy a tocar se llama La Casa de Al Lado. Es de un gran cantautor uruguayo que se llama Fernando Cabrera. Y bueno, hicimos una versión con mi banda que se llama La Triple Nelson. Y voy a hacer algo parecido sin mis compañeros. La Casa de Al Lado. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes ni luego. Tal vez no hay lejos ni viejo ni jamás y en esta olvidada invalidez si todos se ponen a pensar la vida es más larga cada vez te ha puesto mi vida una vez más acá. Acá no hay durante ni después. Deja, deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar, mi lugar. Que nadie me mida el corazón. El barrio se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Y acá no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Estoy llorando, estoy me acostumbrando, estoy me acostumbrando. Acá en esta cuadra viven mil. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez. Me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Y yo mirando. El año volando, no pasa el tiempo,
más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame alguna vez. Un fuerte aplauso para Cristian Cari. Nos deleitó con su música. Yo debo decir que soy fan de Cristian, gracias a mi hermano Nacho que me hizo conocer su música. Así que gracias, Cristian. Gracias, dejó una muy linda energía en el escenario. Realmente estamos muy contentos. Y avanza la noche y te cuento que quedan dos categorías y dos premios especiales. La siguiente categoría va a ser premiada esta noche. Tiene que ver con los mejores contenidos de relevancia social y será presentada por el Banco Mundial. Los miembros del jurado que evaluaron estas producciones son María Simón, ex ministra de Educación y Cultura de Uruguay. Janina Budkin, oficial senior de comunicación del Banco Mundial para el Cono Sur. Sergio Jelinek, gerente de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. La libertad provisional de 4 presos brasileños. Los cambios físicos y psicológicos en los adolescentes. Una animación que rescata el pasado de ancianos. Miradas de diversos directores sobre las marcas dejadas por la dictadura uruguaya. Y las historias de recuperación de la identidad en Argentina son los finalistas de la categoría Relevancia Social. Porque el secreto es eso, es permitirse y animarse a poder compartirlo, no vivirlo solo. Para mí, alegría inmensa de poder, ¿no?, ficar perto de mi familia en esa data festiva. Cuando nos empezamos a hacer grandes, nos pasan muchas cosas. Y de él tengo los mejores recuerdos. E igualmente de sus hijas, o sea, de las tías, porque yo viví con ellas. Mi preocupación era que no nos matáramos. Eso es lo que pienso. Por eso escribo. Muy bien. Vamos a invitar a Janina Budkin, representante del Banco Mundial, para hacer entrega de la estatuilla. Muy bien. Y el premio TAL 2014 va para... De Volta, Canal Futura, Brasil. De Volta. Para mí, alegría inmensa de poder, ¿no?, ficar perto de mi familia en esa data festiva. Acho que lo bien más precioso es la libertad, el derecho de vivir, ¿no, cara? Lo más difícil para mí aquí dentro es pensar en mi familia y no poder ver ellos. Preciso de un abrazo de mi mãe,
e não posso ter um abraço dela, da minha irmã. Estou nerviosa. Estou muito feliz porque esse filme é muito lindo. Então, só o que posso dizer é muitas graças, muitas graças. Muchas gracias, Janina, por acompañarnos. Los programas finalistas de los premios TAL muestran una marcada evolución en los contenidos de nuestras televisoras. Son programas creativos e innovadores. Ahora vamos a premiar a la mejor producción de unitario que tuvo como miembros del jurado a Jerónimo Labrada, cubano, director de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Jordi Ambrós, productor ejecutivo de Cataluña, TV3 Televisión. Y Noé Mendele, directora del Instituto Documental de Escocia. Dos cortometrajes y tres documentales que compiten en la categoría producción de unitarios. Un ratón con sobrepeso. La disputa entre una línea y una aguja. La resistencia y la muerte del líder Chacho Peñalosa. La tradición de fabricar utensilios de barro. Y el papel militar de la OTAN. Estas son las propuestas de nuestros finalistas. Mamá, me muero de hambre. La comida está lista. Hace 150 años, en la provincia de La Rioja, Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho. Bora, ve bajo, para aprender a hacer panera, buscar mi vaga. Porra, vamos. Bora. Y esta protesta está enfocada en solicitarle, exigirle a la presente administración. Rio de Janeiro, final del século XIX. Y el premio TAL 2014 en la categoría producción de unitarios va para... Requesón, Canal 22, México. Ay, ya sabes que no me gusta el pescado. Un trampolín. ¡Wow! Hola. María Genoveva Eugenia. ¡Un no, ratón! No, por favor, ayúdame. Conmigo, ratón. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Es muy emocionante recibir este premio a un unitario. Requesón es un pequeño cortometraje de animación hecho por un grupo de jóvenes mexicanos que dieron respuesta a la convocatoria que hace cada año Canal 22 a productores independientes y con el tema justamente de la salud. México tiene un problema de obesidad importante y entonces a través de este corto animado vemos cómo Requesón es un ratoncito gordo que no puede caber a través de los agujeros. Y ha hecho que los niños se fascinen con Requesón, se vuelva un personaje ya casi emblemático de nuestra serie infantil, de nuestra barrio infantil que se llama Click Clack. Agradezco muchísimo este premio a todos los organizadores, a TAL, y pues muchas gracias, es muy emocionante. Gracias a nombre de Canal 22. Bueno, ya han pasado los 8 ganadores de las categorías de esta noche y es momento de conocer a quienes se llevarán el premio en las categorías especiales, Gran Destaque y Premio Especial del Público. Vamos a comenzar con la categoría Gran Destaque, que en esta oportunidad se disputa entre TVE, Río Grande del Sur, y Canal Futura de Brasil, Señal Colombia y Canal 13 de Colombia y TV Ciudad de Uruguay. Aquí premiaremos acciones, iniciativas, actividades o proyectos ejecutados durante el 2013, que surgidos dentro o fuera de la televisión, significaron un gran aporte para el desarrollo de la TV pública.
Disputan este premio programas de incentivo a la producción audiovisual independiente. Un proyecto transmedia que rescata la memoria de nuestros ancianos. Una serie de cortos dirigidos por varios realizadores sobre las marcas dejadas por la dictadura en la sociedad uruguaya. Y un programa que documenta la transformación de comunidades a través de la tecnología. Sem limites na escolha dos temas, muito menos nas maneiras de ver. Nosso jeito, nossas histórias. Documentários inéditos aqui na TVE. Parece que me perseguia como a imagem da morte, pero eu não entendia o que significava o luto, o que significava. Minha preocupação era que não nos matáramos. Isso é o que penso, por isso escrevo. Por las historias de vida de quienes se han transformado con la llegada de la tecnología. Muy bien. Bueno. Bueno. Vamos a contarles que el ganador de Gran Destaque de esta noche fue elegido por una votación que involucró a todos los asociados de la red TAL. Así que el premio TAL es para... Sala de Noticias, Canal Futura, Brasil. Novos olhares, novas ideias, um jeito diferente de ver o mundo. O Sala de Notícias apresenta reportagens documentais produzidas por realizadores independentes de todo o país em parceria com o Canal Futura. Sem limites na escolha dos temas, muito menos nas maneiras de ver. A única coisa que não pode faltar é a reflexão. Uau! Estou recontenta. Incrível. Esse programa existe desde o início do Canal Futura. De maneira que esse prêmio é um reconhecimento muito, muito lindo para nós. Muitas, muitas graças. Muitas graças. Bueno, estamos chegando... ya casi al final de la ceremonia. Debemos decir que es un gran honor estar acá y ser parte de esta celebración que reúne a gente de todo el continente. Nos acompañan esta noche representantes de 25 canales de 10 países de la región. Pero también muchas personas que no pudieron estar aquí hoy dieron su contribución a los premios TAL durante este último mes. Fueron miles de internautas que votaron a través de la web sus programas preferidos y han elegido al ganador del Premio Especial del Público. Y debo decirte, Horacio, que fue una carrera muy competitiva. Sí. Hubo mucha campaña en las redes sociales y una gran movilización. Y Colombia, 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 se vino con todo, con todo, porque en la recta final estuvo Señal Colombia y Telemedellín. Vamos a ver qué pasó con todo esto. Cuando nuestros viejos hablan y los niños les escuchan, hacer buena televisión vale la pena. Señal Colombia representa al país en los premios TAL que reconoce a la televisión pública y cultural en Latinoamérica. Como me pintaron tan hermoso todo y como el llano se decía divino, ¿no? Vota por Cuentos de Viejos en los premios TAL 2014. En las categorías Producción Innovadora, Producción Interactiva, Producción Microprograma, Producción de Relevancia Social. Ingresa en facebook.com/TV América Latina. Tienes hasta el 20 de julio. Señal Colombia, todo lo que somos. Votar por Telemedellín en los premios TAL es muy fácil. Primero, ingresa a www.telemedellin.tv. Segundo, dale clic en Vota aquí.
Tercero, en la página de Facebook de los Premios TAL, busca la categoría Producción Innovadora y vota por M24. Y en la categoría Producción Interactiva, vota por Mi Programa de TV. ¡Listo! Ya votaste para que Telemedellín sea uno de los mejores de América Latina. Somos Medellín en los Premios TAL. Una gran campaña en Colombia. Bueno, para entregar este premio vamos a invitar a la intendenta de Montevideo, la profesora Ana Olivera, para que otorgue este premio especial del público. Gracias, Ana, por acompañarnos en esta ceremonia. Bueno. El premio especial del público en este año 2014 va para... Mi programa de TV, Telemedellín, Colombia. Tenemos actos de valerosos artistas que lo entregarán todo en cada una de sus presentaciones por divertirnos. Este no es un circo normal. Este es el circo con la carpa más grande del mundo. El Circo al Sol. Contar historias con las imágenes es algo bonito, pues es algo único, y poder hacerlo y poder realizarlo yo creo que es la experiencia más bacana de la vida. Bueno, muchísimas gracias a Medellín. Somos Medellín en los Premios TAL, acá estamos representando una ciudad innovadora, una ciudad interactiva, una ciudad que valora a la gente, y eso es mi programa de TV y eso es M24, nuestros programas nominados en la noche de hoy. Quiero agradecer muy especialmente a todos los televidentes, porque ellos nos dejaron soñar con ellos. Ellos soñaron con ser directores de su propio programa de televisión y nosotros simplemente fuimos un canal y una ayuda para que ellos lograran ese sueño. Entonces, gracias a ellos y gracias a todo el público latinoamericano que nos acompañó en esta campaña, que votaron por nosotros y que hoy estamos acá gracias a ellos. Y a Yuyu y a Chente, esto también es de ustedes. Gracias. Agradecemos nuevamente a la intendenta de Montevideo por haber participado de esta premiación y haber acompañado toda la ceremonia. Bueno, estamos llegando ya al final. ¿Qué tenés para decir, Horacio? Estamos un poco tristes ya. Sí, sí. No, linda noche. Realmente fue con de todo, así que emociones mezcladas. Muy lindo. ¿Sigo yo? Sí. Bueno, sí, como decías vos, nos estamos acercando al final de la ceremonia. Felicitaciones a todos los finalistas. Es muy gratificante conocer la producción audiovisual de nuestra red y contar con la existencia y saber de la existencia de programas impactantes, sensibles y divertidos. Hemos visto producciones comprometidas en restaurar el tejido de historias que hablan de lo que somos, de nuestra realidad, que contribuyen en la búsqueda de soluciones para nuestros problemas y para la formación de nuestra gente. Un verdadero mosaico de América Latina. Y estamos aquí escribiendo nuestras propias narrativas e interpretándonos a nosotros mismos. Ha llegado el momento de despedirnos y qué mejor manera de hacerlo que junto a la cantante Mónica Navarro, que se presenta aquí con su banda, con Horacio Di Llorio en piano, Eduardo Mouris en guitarra, Juan Chilindrón en contrabajo y Sebastián Canabó en violín. Queremos... Muchas gracias. Por favor, queremos agradecerles por su atención e invitarlos a un brindis, gentileza de RECAM en el foyer del Solís, luego de disfrutar de la voz de Mónica y del acompañamiento de su banda. Muy bien, vamos a disfrutar del show. De mi parte, agradecer. Fue un placer compartir el escenario contigo. Muchas gracias, realmente, Horacio. Florencia. Muy bueno, y gracias a todos. Y bueno, esto va a seguir, así que hasta el año que viene. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches.
Recién me pedían mis compañeros que por favor no hiciera este chiste tan malo, pero no puedo aguantarlo. Quería decirle a todos, ¿qué tal? Lo peor de todo es que cuando arranco con un chiste malo ya no puedo parar. Bueno, el cambalache y la psicosis son casi como la misma cosa. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblé. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazao ni escalafón. Los inmorales nos han igualao. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclao con Stravinsky, Van Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclao la vida. Y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrao. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Eduardo Gómez, el Chili, el Seba Canabó Canalla y el señor Llorio en el piano. Bueno, les voy a pedir disculpas porque el clima es bastante complicado y estamos un poco... Me pregunto si las vías respiratorias las tengo congestionadas o qué fue que me pasó. Lo cierto es que no vuelo ningún yuyo, me atormenta ese chamullo, apagué el televisor. Salté ibuprofeno a dipirona, como quien salta burlona, va a sentirme algo mejor. Te juro que hasta me duelen los dientes, y eso que ya había contenti la semana anterior. Chequeé el lapidario 39, de esta ni el motor me mueve, y entré en una conmoción.
Mañana toca la orquesta y yo no tengo ni voz. Eduardo Mauriz en la guitarra, el Chili, Seba, el señor Llorio, y nos despedimos. Muchas gracias. Nos despedimos con una canción de un compositor uruguayo, así, de la raíz, el Mandrake, y los terapeutas Miriam entró al Hollywood.
viernes invernal, las luces.